Hola amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy en Experiencias Paranormales, mi experiencia con una bruja. La historia se remonta hace muchos años atrás, como todo en mí, todo pasó hace muchos años atrás. Y fue cuando yo tenía 21 años. Yo vivía en ese momento, tenía un solo hijo, era muy joven, vivía con el padre de mis hijos, quien era mi pareja en ese momento. Y un día de verano estábamos limpiando el parque, cortando el pasto, rastrillando, y había como un montículo de basura que se estaba prendiendo fuego. Y cuando yo estoy limpiando el patio, encuentro una bolsa de como estas bolsas donde vienen las vísceras, los menudos de un pollo que vienen dentro de la panza del pollo. Bueno, era una bolsa así, similar a esa. De hecho, yo creí que era una bolsa. La abro y había, evidentemente, era una bolsa de pollo porque había pedazos de pollo o de carne, no me acuerdo bien. Había velas de dos colores, había velas rojas y velas blancas. Había maíz, granos de maíz, como de choclo, cintas, y la realidad es que no revolví más para averiguar qué más había, pero bueno, a simple vista, eso era lo que había dentro de la bolsa. Entonces yo la abro, me río, porque yo nunca creí en estas cosas, y digo, a modo de chiste, mirá, nos hicieron un trabajo, o nos hicieron una brujería, algo similar. Entonces él, que tampoco creía, me mira y dice, bueno, tíralo a quemar. Y bueno, ahí se fue a la basura. No pasó mucho más que eso. Esta situación obviamente fue olvidada, fue quedada en el olvido. Al cabo de más o menos unas 3 semanas o un mes, yo empiezo a tener un dolor muy, muy, muy fuerte en la zona abdominal baja. Pero muy fuerte, de verdad, que me hace ir a la clínica a hacerme ver, porque realmente era un dolor muy fuerte. Entonces, bueno, me hacen una serie de exámenes y me dicen que tenía una inflamación en los ovarios, me dan medicación y me mandan a casa. Llego a mi casa, tomo la medicación y más o menos por 2 semanas todo volvió a la normalidad. Al cabo de 2 semanas, empiezo con los mismos dolores, pero en la misma parte, solo que atrás. Ya no era adelante, era en la parte de la espalda baja. Vuelta a la clínica, me vuelven a hacer un montón de estudios y me dicen que tengo un problema en los riñones. Entonces me dan unos antibióticos y más una medicación y unos analgésicos. Me mandan a casa, pasan más o menos 2 semanas, 3. Termino mi tratamiento y vuelvo otra vez con esta serie de dolores. Bueno, ayer, pero ya el dolor estaba en la boca del estómago, en la parte de los costados, de los costales. Y nadie sabía, porque la tercera vez que vuelvo a ir ya era como que ya me habían hecho un montón de estudios y nadie encontraba lo que era. Me hicieron una ecografía y parecía que todo estaba bien. Entonces me mandaban a casa sin mucha respuesta, más que tomar un analgésico para calmarme los dolores y no más que eso. Cuestiones que cada vez era peor, los dolores eran tremendos, realmente tremendos. Eran como unos cólicos que me agarraban, me apretaban muy, 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 muy fuerte y luego me largaban despacio, pero en el momento de mayor intensidad. Me tiraba al piso del dolor, me retorcía en el suelo del dolor y creo que no fue el dolor más severo que sentí. Yo igual tengo un umbral de dolor así como muy bajo, o sea, me duele algo y es espantoso. Pero bueno, esto realmente fue doloroso, de verdad, no estoy exagerando. Entonces, mi hermana, yo tengo una hermana que es mayor a mí, un dinosaurio, y ella sí cree, o al menos creía, no sé ahora, en este tipo de cosas. Y de hecho tenía una amiga que era bruja. Entonces ella me decía, pero ¿por qué? O sea, mi hermana no sabía nada de la bolsita que yo había encontrado, porque de hecho hasta yo lo había olvidado. Había quedado totalmente en el olvido. O sea,
Para mí todas mis causas eran de origen orgánico, o sea, yo estaba enferma de algo, ni remotamente se me hubiese pasado por la cabeza que podía hacer algo de esto. Entonces, como que lo tenía totalmente descartado y olvidado. Y ella que o sea, todo lo que para mí es orgánico, para ella es, no sé, como de brujería o místico, por decirlo de algún modo. Entonces, me empieza a decir que yo te voy a llevar con una amiga, que ella te va a decir lo que tenés, porque estoy segura de que esto debe ser algo malo, porque cómo puede ser que los médicos no te encuentran nada. Y yo que no, que cómo me va a curar una mujer, no me puede curar un médico, me va a curar una mujer que es amiga tuya. Que sí, que vamos, que bueno, ok. Tanto que ya es como que no tenía más nada que perder. Realmente ya esa instancia estaba como que si alguien me decía, ponete un arriba de la cabeza y se te va a curar, y yo iba y me ponía arriba de la cabeza. Entonces, voy, ¿no? Y ese día hacía mucho frío. Estaba nublado para llover y pasa a buscarme por mi casa. Bueno, vamos, vamos. Y yo que sí, que no, que sí, que no. Cuestión es que vamos. Tomamos un colectivo para llegar. Era una distancia de más o menos media hora de viaje, quizás 20 minutos. Y cuando llegamos, llegamos a una especie de como un galpón, como un salón, con unas persianas muy, muy grandes, que no tenían ningún nombre, nada, no decía nada. Cuando pasamos este portón y entramos dentro, era un lugar muy amplio, con mesas contra las paredes. En las mesas había como figuras de santos o no sé, de velas y sí, estatuas, eso, estatuas como de santos, habían unos negritos, había un hombre a caballo, había una mujer con unos cabellos negros, bueno, muy extraño todo. Casi que daba miedo estar ahí adentro, porque además el lugar era con muy poca luz, no era un lugar muy iluminado, o sea, se veían las luces de las velas y un poco más de iluminación, pero no era un lugar que se viera perfectamente. Y había mucha gente así como desparramada, ¿no? Entonces cuando entro me piden que me descalce, que me saque las zapatillas. Y yo, yo tenía un agujero en la media y estaba realmente preocupada porque me da mucha vergüenza sacarme las zapatillas y que me vean el agujero en la media. Entonces no, yo no me puedo sacar las zapatillas, ¿no? Porque no puedo. No, pero y mi hermana, más la gente que nos recibe con tanta insistencia que tenés que estar descalza, que tenés que estar descalza. Y de última me podría haber sacado las medias, pero hacía tanto frío para estar descalza y el piso estaba congelado. Entonces, como pude, di vuelta la media, como que quedó el agujerito del lado de abajo y fui como arrastrando ese pie porque tenía miedo de que se me salga un dedo por ahí. No tenía previsto sacarme los zapatos. Y bueno, me hacen llegar al centro del salón y toda la gente empieza como a cantar y todos tambores. Era de la religión Umbanda, el que vive cerca de algunas personas que practican esta religión saben de lo que estoy hablando. Esta batucada, ¿no? De tamborcitos y la gente cantando. Estaba todo un montón de gente cantando, más la percusión, y aparece la amiga de mi hermana, que yo la tenía de vista, yo la conocía, la había visto mil veces, una mujer como de, yo en esa época, 21 años, y ella unos, tendría mi edad, o quizás un poquito menos, 45, 40, 40, entre 40 y 45 años. Muy, muy flaquita, muy menudita, con un cabello rubio, con rulos, pero así como llovidito. Nada, siempre sin maquillaje, no sé, normal, no era alguien que llamara mucho la atención. Y de pronto aparece toda vestida, con unos trajes, así como una gitana, vestida como una gitana, con una pollera larga de colores y como mucho color. Su pelo era el mismo rubio de siempre, pero así, como con mucho volumen, o sea, no era ese pelito llovido, sino que pelo así como todo batido. Y con el pelo así en la cara,
que no se le veía bien la cara, pero tenía la cara como, no sé si era la sugestión o que todo acompañaba y que ya mi cabeza empezaba a ver cosas extrañas, pero su cara no era la misma. Parecía una cara como desdibujada, como si fuera otra persona. Entonces empieza a bailar y a moverse alrededor mío y bailaba y agitaba sus pelos y yo me quería morir, digo, ¿quién me trajo acá y qué carajos hago yo acá? Entonces saca un cuchillo que le dicen faca, una faca, así, gigante, y me la empieza a pasar por la panza, por los costados, por atrás, pero sobre todo por acá, así, de mí. Yo, sea Dios, ¿qué hago acá? Muerta de miedo, ya a esta altura, ya no, se me habían ido todos los dolores, se me había pasado todo, me quería ir, me había olvidado del agujero de la media. Estaba realmente muerta de miedo. Y la mujer empieza a hablar en portugués, en ese momento, en un portugués muy, muy cerrado. Y esto es algo muy extraño que nunca me lo voy a explicar, porque yo hablo portugués. En esa época no hablaba como hablo en este momento, que pasaron tantos años. Ahora mismo, si alguien que habla portugués muy cerrado y muy rápido, me cuesta muchísimo entenderlo, tiene que hablar más despacio o repetirme varias veces. Pero en ese momento yo nunca había tenido una conversación con alguien en ese idioma, si bien lo entendía con mucha dificultad. Y ella empieza a hablarme en un portugués muy cerrado, no era un portugués de Brasil, parecía como más de Portugal, lo hallaba muy, muy cerrado. Sin embargo, entendí claramente todo lo que dijo. Eso es lo que más me llama la atención de todo esto que les estoy contando. Entonces ella me dice que, me pregunta, no me pregunta, me afirma, me dice, ¿vos encontraste algo en el parque de tu casa? Y yo, no, porque no lo recordaba, real que no lo recordaba. Vos encontraste algo, vos encontraste velas y algún trabajo en tu casa. Y ahí se me vino a la mente toda la secuencia de haber encontrado esto, haberme burlado, haberme reído, haberlo tirado a la basura. Entonces le digo, sí, yo encontré algo en mi casa y era así como con velas y había granos de maíz y carne o vísceras de no sé si de pollo o no sé qué era. Pero lo agarré, lo abrí, lo miré, me reí, lo tiré a la basura, no hice más que eso. Entonces me dice, vos tuviste una discusión con tus vecinos. Yo tenía unos vecinos en ese momento que practicaban la religión Umbanda. Vivían pegados a mi casa, o sea, el parque de ellos daba mi parque. Y unas semanas antes, es verdad, habíamos tenido una discusión porque ellos me tiraban basura en el parque. Entonces habíamos tenido una discusión así como de palabra, no violenta, pero bastante subida de tono. Estas discusiones entre vecinos, ¿no? De convivencia. Y yo no lo había tomado en cuenta en ningún momento, porque real que lo había olvidado, o sea, eran cosas que son cosas que pasan en el momento y que después ya pasan de uno. Y ella me lo recuerda, me dice, vos tuviste una discusión con una persona, así, así, así. Y yo me recuerdo y le digo que sí. Entonces me dice, bueno, tus vecinos te hicieron un trabajo de un banda, o bueno, no recuerdo qué, para que a vos te pase algo muy malo. Entonces yo me quedé como helada, entre que te creo porque me dijiste cosas que nadie sabía y no te creo porque es muy raro lo que me estás diciendo. Considero que si alguien tiene el poder como para hacer tanto daño, hay tanta gente que es odiada en el mundo, ¿por qué no se lo hacen a ellos? ¿Por qué a mí? O sea, porque renegué, porque me tirás mugre en el patio, me vas a matar. O sea, es ilógico. Hay gente mucho más mala, ¿por qué no se lo hacen a ellos? Y a esa gente no le pasa nada, entonces no pienso que sea verdad. Los presidentes estarían todos muertos, ¿quién los quiere? Los políticos, todos los odian. Cuestiones que me dice, mañana vení, trae, ni me acuerdo, pero como si te dijera, trae velas rojas, rosas, me pide unas rosas,
una bebida alcohólica, que no recuerdo si era caña o whisky, no sé, pero una bebida blanca, cigarros negros, cigarros negros. Bueno, y una lista, así como la lista del jardincito, el primer día de clases, era un chorizo. Y esto me va a salir una fortuna, ¿para qué? Porque aparte, ¿para qué? Salgo de ahí ya cuando estoy volviendo a casa en el colectivo, que ya cada vez me sentía peor y peor y peor y peor. Empiezo otra vez con los dolores, pero cada vez más fuerte. Llego a casa destruida y me meto a la cama porque no podía soportar el dolor y aparte me sentía mal toda, toda entera. No era solo el dolor, yo no me sentía bien. Y empiezo a levantar fiebre, pero mucha fiebre. Entonces me llevan a la clínica, como a las 11 de la noche de un día martes. Bueno, llegamos a la clínica, quedo esperando hasta que me atienden, me ve un médico y decide internarme. Entonces me internan martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El domingo a la noche llega un médico, yo ya me sentía fantástica, estaba con suero. Tenía un hambre porque no me daban nada de comer, solamente me daban té y sin azúcar. O sea, una cosa de tortura porque no podía comer nada, pero me sentía fantástica, no me dolía nada, sí me sentía débil, me moría de hambre, pero no me dolía nada, la verdad. Entonces yo me sentía que ya estaba preparada para irme a casa. Entonces cuando viene el médico le pregunto, doctor, mañana lunes me van a dar el alta o no. Mi hijo era chiquito, me estaba esperando. Me dice, no, mañana te vamos a operar. Y yo digo, ¿qué? ¿De qué me van a operar? Entonces me dice que me van a operar de la vesícula. Y yo digo, no, no, yo no me quiero operar. Y me dice, bueno, mira, yo no te puedo obligar a operarte porque no es algo urgente ni de extrema gravedad. Tenés sedimentación, que vendría a ser como barro, que esto es lo que forma los futuros cálculos, que vendrían a ser las piedras. Te puedes operar ahora o te puedes operar a futuro cuando esto se haga cálculo. Le digo, bueno, lo pienso esta noche y mañana doy la respuesta. Era como, pensaba, hace una semana que no como, que estoy acá tirada en una cama con suero, que ya está, como perdido por perdido. Si igual me van a operar, si no es ahora, va a ser dentro de 10 años o 5 o 3, no lo sé. Ni sé si voy a tener obra social, quizás tenga que terminar en un hospital con una costura de matambre en la panza, con un tajo así de grande. Entonces al otro día cuando viene el cirujano, que era el médico este que me atendió, me dice, bueno, ¿qué decidiste? Le digo, sí, me voy a operar con la condición de que me hagan un tajito, no había la laparoscopía en esa época, era con corte, arrancar la vesícula y tirar la basura. Y yo dije que sí, pero que me hicieran una cosa pequeña porque yo quería usar bikini. Era muy joven, o sea, tenía un montón de tiempo para mostrar la panza y no iba a mostrar una costura de matambre. Entonces me dice que sí, la verdad me la dejó divina. Y bueno, cuestión es que el lunes a la mañana iba a operación. Lo gracioso de esto, y no tiene nada que ver este tema con lo de la bruja, es que yo a los 18 años me había hecho mi primer tatuaje, que lo tengo acá, una calaverita. Y me lo hice acá porque, si bien yo no vivía con mis padres, ellos, no sé, me daba como vergüenza. No era, en esa época, tener un tatuaje de color era rarísimo. Casi, no había gente que hiciera tatuajes. Había muy poquita gente que lo hacía. Entonces yo me lo hice justo en este lugar para que cuando venían mis padres, o mi mamá, pues mi papá no decía nada, pero mi mamá era muy. Yo usaba musculosa y cuando ellos venían me ponía una remera encima, entonces la manguita de la remera me tapaba el tatuaje y asunto solucionado. Cuando me llevan de la habitación al quirófano, me sacan totalmente desnuda con la sábana cubriéndome de acá para abajo. De acá para arriba estaba totalmente desnuda. Entonces la situación es increíble porque yo venía tirando, ¿no? La camilla, el camillero, y adelante yo lo que veía era mi familia, mi mamá, todos llorando, llorando porque yo me iba a entrar a operar en minutos. Estaban todos llorando ahí en la puerta del quirófano y yo vengo así, o sea, la puerta del quirófano de este lado, el camillero que me trae, yo mirando a mi mamá fijamente como lloraba.
cuando el camillero gira para entrar, el tatuaje queda expuesto y mi mamá lo ve. Y la cara fue increíble, yo no me la voy a olvidar en la vida, porque pasó de llorar, se le transformó la cara como a la bruja. Puso, o sea, abrió los ojos, miró el tatuaje, me miró a mí y me dijo: si salís de esto viva, te mato. O sea, qué necesidad, estaba a punto de entrar al quirófano. O sea, podía haberse callado la boca y decirme algo después. Pero bueno, me entré al quirófano por lo que iba a pasar después, porque me iba a comer la cabeza con eso, que por toda la cirugía, anestesia general. Así es que bueno, cuestiones que me sacaron la vesícula, entré al quirófano, me pusieron la anestesia, me quedé dormida totalmente, como si hubiera muerto. Recuerdo eso como una situación así de haber muerto, de haber estado muerta por unas horas. Me cortaron, me sacaron la vesícula, la tiraron en un cesto. A 4 días después me dieron de alta, pasé el posoperatorio, fue... No sentí más dolores, no volví a ver a la bruja. Ahora, lo que... Yo no me explico muchas cosas, que si yo me había hecho un montón de estudios y mucha gente me decía, bueno, tenías una obra social que pagaba y entonces tenían que operarte de algo y cobrarte más días de internación. Y puede ser, porque todo puede ser. Porque me habían hecho un montón de estudios, y incluida una ecografía, tenían que haber visto si tenía algún problema en la vesícula. Y sin embargo, nunca, aparte yo nunca había tenido vómitos, ni nada que sugiera que tuviera problemas de vesícula. Además tenía 21 años, o sea, no es que llevaba un montón de años de comer porquerías. Cuestión es que, bueno, eso por un lado me intriga mucho. Por otro lado, ¿cómo sabía ella? Mi hermana no sabía nadie de esto que yo encontré, no sabía nadie de la pelea. Yo soy bastante reservada y cosas que suceden así como de la nada generalmente no las comparto, no las cuento. Siempre fui así. No sé, me gustaría que me digan ustedes qué piensan acerca de esto y que me comenten a ver si ustedes pasaron alguna situación. Si creen que esto existe, si creen que si hubiera llevado yo las rosas y los cigarros y la caña me hubiese salvado de la operación de vesícula. No sé, me gustaría que me lo cuenten en algún comentario o que me escriban. Bueno, no quiero hacer más largo, llevamos como 26 minutos de video. Espero no cortar nada, mandarlo así como salga, con todos los errores. Nada, y decirles que si les gusta este video, que me dejen un like, que está bastante descontracturado. Es probable que ni les guste porque esto es un desastre, pero no importa, déjenlo igual, así como de onda, que me ayuda mucho. Que se suscriban y que me dejen comentarios a ver qué piensan acerca de esto. Quiero mandar saluditos, pero ahora no me acuerdo, así es que voy a cortar el video, voy a leer las personas que me pidieron los saluditos y nos vemos en un segundito. Ya estoy de vuelta, los saluditos son para Eddie y para Seba. Les dejo por acá su Instagram y su Facebook, respectivamente. Síganme también en Instagram, por acá también les dejo mi Instagram para que se enteren de cuando subo video, porque siempre lo comento por ahí. Sin más que decirles, les dejo... El viernes tienen video, tienen un cuento, ya lo hice y espero que les guste. A mí me encantó, me costó un montón igual. Pero bueno, nada, que los amo, que les dejo un abrazo gigante. Muchos besos y nos vemos en el próximo video. Los amo.